que estoy brillando un chingo. Hola YouTube, gente desconocida de internet. ¿Se siente el eco? Eco, eco, y me salieron un montón de granos. Bueno, estoy en Mérida, Yucatán, México. Todo es completamente verde y alrededor hay casitas no máximo a 2 pisos. Excepto los hoteles y los centros comerciales, que pues ya son propiedad de superempresas. Pero por lo general las casas son muy pequeñas, por lo que he visto desde que llegué del aeropuerto. Llegué el día de ayer después de estar 24 horas viajando y durmiendo en los aeropuertos. Siento que sigo brillando, pero para este lado estoy completamente negro. Ayer fui a visitar la plaza principal de Mérida, me encantó. Fui a visitar una tienda que vende productos como productos que usas todos los días, pero con su toque kawaii. Estamos en una tienda muy kawaii, donde puedes encontrar carteritas kawaii. No sé, siento que son buenas para regalar a alguien otaku. Miren estas mochilas. Miren todas estas mochilas y cosas. Se las regalaría a mi novia si tuviera novia. Ey, tacitas kawaii. Pero ¿qué acabo de ver? Aquí estoy yo. Hola. Hola. Hola, soy un oso pecoso y sabroso. Nah. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bro, tengo hambre. Dame de tragar, me muero. Esto es el paraíso. Desde peluches hasta perfumes y colonias kawaiis. Y hacía un calor súper infernal. Ahora al menos hay nubes ahí. Cuando decían que hacía un calor infernal, realmente hacía un calor súper infernal, ¿eh? Y ni siquiera me dieron tiempo de cambiarme, al menos. Estoy súper sudando ahora mismo. ¿Quiénes se suponen que son estos? Presidente. Se parece a lo que hacían los incas. La plaza principal de Mérida. Miren ese Jesús enorme de allá arriba. Oh, es enorme. Oh, rayos. Chicos, creo que me estoy quemando. No sé si ven, estoy sudando y eso que no hice nada. Solo caminar por Mérida, o sea. Oh, watchen esa gotita como baja por mi frente. Hola. Hola, caballo, ¿estás bien? Espanten a las palomas, niños. Hasta las palomas tienen pareja y tú no. Qué sad. Estoy sudando. No sé si ven. Wow. Las gotas están cayendo por aquí por toda mi cara. Vean esta frente. Dios, jamás había sudado tanto. Oh my goodness. Watchen esto. Soy una vaca. Y eso, hoy vamos a visitar muchos lugares interesantes. No sé qué más decir. Solo somos yo, mi cámara, una gran ciudad y nadie más. Oh, miren eso, se está nublando, así me gusta. Bueno, ahora sí, vámonos porque Mérida nos espera. Demonios, hace un calor tremendo y estoy caminando solito porque vamos a ir al museo, Museo Maya. Gracias al men que me regaló esta gorra porque no estaría muriéndome ahora mismo. Vamos a ir a ese lugar. Su construcción es bastante rara, no sé si pueden verla. Oh, demonios, empezó a caer lluvia, no puede ser. Sí. Ya empezó a llover, no puede ser. Bueno, ya falta poco para llegar al museo, así que creo que voy a estar bien allá adentro. Demonios, ya dejó de llover un poco. Es como que la nube viene cargada de lluvia. Se desahoga un ratito aquí, te moja un ratito y después se va y dice: ya te mojé, ya me oriné sobre ti. Después de tanta ventisca de calor y mucha lluvia, llegamos a esta construcción muy rara. Me parece muy particular, la verdad. Es como un montón de alambres que están envueltos con cinta, pero creo que en realidad es un árbol. Buenas, para ver el museo. Perú. No está permitido dentro de la sala. ¿No se permite filmar? No. ¿Tomar fotos? Tomar fotos sí, sin flash. Ok. Bueno, rompí la regla, soy un otaku rebelde y me puse a grabar básicamente todo el museo. Desde cómo vivían, dónde vivían, qué hacían, cómo vestían y cómo morían los antiguos mayas. Esos podríamos ser tú y yo, pero te freseas. Yo en especial fui al museo para ver unos dinosaurios, ¿ok? Pero no estaban disponibles, así que no vi un carajo. Pero pude ver un tlacuache bien chévere, un arma más larga que la relación con tu ex y un niño que le estaba tomando fotos a la nada. Eso es todo. Ya es toda, güey. Me pregunto si habrá algo arriba o simplemente estoy subiendo porque no sé, simplemente no me sentí satisfecho con lo del museo. Oh my goodness, no sé dónde estoy yendo.
Ay, está mojado, me estoy mojando. Hace demasiado calor, no sé si se han dado cuenta, pero estoy sudando demasiado. Quiero ir a bañarme. ¿Por qué no eres un otaku normal que se queda encerrado en casa? ¿Por qué no eres de esos otakus? Después de una ducha bien fría, porque sí, soy un otaku que sí se baña, soy de los finos. ¿Estás listo para seguir conociendo lugares? Si viajas solo, como yo... Corran, palomas, corran. Google Maps es una gran amiga en la que puedes confiar. En este caso yo me fui a visitar una de las 7 maravillas del mundo moderno. Para llegar puedes tomar un tour, alquilar un coche o simplemente tomar un bus desde la terminal e ir por tu cuenta sin que nadie te diga nada. Excepto el guardia que me dijo que no podía entrar con mi trípode porque podría agarrar a tripobrazos a todo el mundo. Es impresionante la cantidad de gente que sale y entra de aquí, ¿eh? Ok, no tengo ni idea de cómo llegué aquí, de hecho... Esta es la segunda maravilla en mi lista. Gorro, tú no. Es la segunda maravilla en mi lista. Yo no conocía nada de Mérida, pero pues llegué aquí. Se acaba de nublar y también traje un abanico porque... Ay, no, espera. Traje un abanico porque hace mucho calor. No sé quién está haciendo eso, Ah, los niños compraron algo que te hace rugir como un tigre. Ah, por cierto, esto me lo regaló una fan, por eso tiene ahí. Te amo, Rick. Y pues... Hace mucho calor, demonios. El calor es insoportable. Supongo que porque es verano, si sudas brutal hasta por los brazos, imagínate ahí abajo en los huevos. Pero la pirámide de Chichen Itza vale completamente la pena. Dato curioso, antes se podía subir arriba de la pirámide, pero desde que algún vato grafiteó por ahí, Yulisa, vuelve, te amo, pues ya no está permitido subir ahí. Qué curioso, ¿no? Y estúpido. Oh, los aplausos. Supuestamente si aplaudes, el eco viene y te regresa. Y así todos aplaudiendo como imbéciles. ¿Saben qué es lo peor? Que no he encontrado que vendan bebidas para tremendo calor. O sea, venden todo tipo de artesanías, de todo, pero no he encontrado bebidas. O sea, lo más primordial creo yo debería ser bebidas. Ok, de hacer un chingo de calor se puso a llover y está loco este clima. Voy a cubrirme debajo del árbol. Voy a ver si el señor aún está ahí y tiene mi trípode. Gracias, Sí, lo tenía. Todo bien, todo correcto. Se puso a llover súper fuerte, ¿no? Uf. No te caigas. El clima se puso bien ojete, así que literal yo y el resto de personas que fueron ahí no pudimos hacer absolutamente nada más. Después de eso quería ir a un cenote, que son como piscinas subterráneas creadas por la naturaleza. Algunos tienen como túneles y agua corriendo por ahí, un montón de cosas. Pero lo bueno es que pude ver al cenote sagrado, al menos. Ese pozo gigante verde enorme que ven, que lo utilizaban los mayas para sacrificar gente o algo así. Altas ganas de tirar un otaku ahí. Ok, ya acabo de hacer mi segunda pregunta, la cual es... ¿Debería bañarme? ¿Cuál es más sabroso? No lo sé. Estoy empapado por la lluvia. No nos robaron.